Cuando él vio, él me dijo que si yo no, como no podía disponer de nada, porque esos cartuchos eran muy caros, yo le dije que no, que yo lo que vendía era cuadrito, que yo era una madre soltera, que yo no dependía de nada, que estaba al pelo. Me dijo que al pelo estaba no todo. Yo seguí acudiendo y le dije que cuánto era que él quería que yo pusiera. Entonces él me dijo como que pusiera un 50%, que le iba a poner un 50%. Yo me quedamos en que yo tenía que poner 10. Como yo no tengo los 10 mil pesos, salí a pedir prácticamente, fui a la lotería y yo que había solicitado ya 30 del año pasado para eso mismo, para comprar los cartuchos. Entonces cuando yo le llevé, le dije, mena, aquí estoy, ¿qué vamos a hacer ahora? Él me dijo, ¿de qué? Digo, una orden, porque fue una orden de 10 mil pesos que él mandó a la lotería. Entonces él me dijo, usted, como usted no tiene familia, me insultó, usted no tiene pariente. 14 años, él te ha ingresado hace 15 días, padece de una colostomía. Le dijo que yo era una gente pobre, de escasos recursos, que me ayudara. Luego se lo retiraron y hasta el momento no se había hecho. ¿Qué hacían? Me dijo, no, que un carajo, usted sabe, como digo yo, es que yo lo que... No, eso se llama una orden de 2000 pesos. Eso es una enfermedad como que, ¿qué es lo que pasa? Él nació con el ano cerrado. Sí, porque él me iba a ayudar, él me iba a poner el ticket prácticamente luego para todo. Si yo no tenía familia, que si yo no tenía parientes, yo... Ahí dice, y una grapa, que para las operaciones, mi hijo padece de una enfermedad de 28 días de... Solo nunca lo dio, porque él tiene su documento aquí de sus papeles del año pasado. ¿De qué se le hizo? Yo fui y le dije, ya no son 30, porque yo había solicitado el año pasado 30 para comprar. 14 años, él te ha ingresado hace 15 días. Padece de una colostomía, algo perforado. Le dijo que yo era una gente pobre, de escasos recursos, que me ayudara. Luego se lo retiraron. Y hasta el momento no se había hecho. ¿Qué hacían? Me dijo, no, que un carajo, usted sabe, como digo yo, es que yo lo que... No, eso se llama una orden de 2000 pesos. Eso es una enfermedad como que, ¿qué es lo que pasa? Él nació con el ano cerrado. Sí, porque él me iba a ayudar, él me iba a poner el ticket prácticamente luego para todo. Si yo no tenía familia, que si yo no tenía parientes, yo... Ahí dice, y una grapa, que para las operaciones, mi hijo padece de una enfermedad de 28 días de... Solo nunca lo dio, porque él tiene su documento aquí de sus papeles del año pasado. ¿De qué se le hizo? Yo le dije, ya no son 30, porque yo había solicitado el año pasado 30 para comprar...